segunda semana consecutiva en que el transporte pesado es parte de este segmento. A inmediaciones del trébol viajaba este pesado vehículo cuando uno de sus neumáticos explosionó. El conductor continuó la marcha, pero algunos metros más adelante se percató que la fricción del neumático suelto hizo que prendiera en llamas. El piloto bajó y con un extinguidor intentó sofocarlas. No fue suficiente y tengo que resaltar la buena actitud de los vendedores del trébol, que de inmediato llegaron con botes llenos de agua para controlar el fuego. Eso es compañerismo y ayuda al prójimo. Buen ejemplo, amigos, muy buen ejemplo. Minutos más tarde llegaron también los socorristas del casco negro. Y aunque todo parecía haber terminado, igualmente decidieron cerciorarse y también utilizaron el vital líquido. El incidente puede pasarle a cualquiera, pero casualmente escuchamos la llamada del conductor con el dueño del vehículo diciendo: "Se lo dije, esa llanta ya no servía. Ahora hasta la prensa está por acá." Vámonos ahora al sur del país, jurisdicción de Amatitlán. Otro caso de un pick-up sobrecargado. Parece que se están mudando y parece también que se llevan desde el refrigerador y la cama hasta la basura. El punto es que el vehículo va tan cargado que los cuatro jóvenes en la parte trasera apenas pueden sostenerse de algunas cosas. ¿Qué acción más arriesgada, amigos? No olviden que vale más la vida que cualquier objeto. Y bueno, cierro este segmento con este maravilloso, sensual y provocativo baile en pleno Parque Central. ¿Les parece divertido? Vea ahora cómo la mujer llega por detrás de uno de los músicos y realiza un peligroso movimiento. ¡Uy! ¡Cuidado! Ese es un paso muy insinuador. Pero sin duda alguna, hay que resaltar que esta mujer de verdad tiene un swing muy envidiable. Esto es El Visor de T13 Noticias. Compromiso, análisis y crítica constructiva. Más allá de la información.